Avui la prèvia del Barça-Juventus ha estat la protagonista del primer tram del que t'hi jugues, més enllà del partit en el que els dos equips ja estan classificats per vuitens de final. A Koeman se li ha preguntat sobretot per l'estat actual del Barça després de la derrota al camp del Cádiz. Koeman ha admès que està enfadat per la situació. No hago teatro, entonces soy así y si pierdo estoy cabreado. Entonces así he dicho a los jugadores porque yo creo que estando en el Barcelona que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos. També ha parlat Coutinho, que ha demanat paciència, diu que l'equip ha patit molts canvis des de l'inici de temporada i que encara s'estan adaptant. Sobre el seu rendiment, Coutinho també ha sigut crític. Yo sé que el rendimiento no ha sido lo que todos esperaban y lo que puedo decir que y he trabajado mucho mentalmente para estar bien y hoy me considero mucho más fuerte en este sentido. Tota la prèvia d'aquest Barça-Juventus, com cada dilluns, analitzada pel nostre trident, format per l'Àlex Dalmas, el Jofre Mateu i el Moisés Hurtado, i també, com cada dilluns habitual, el nostre cara a cara entre el Jordi Martí i l'Anton Meana sobre el Real Madrid i el partit clau que té aquest dimecres contra el Borussia de Mönchengladbach. Què està passant? Que hi ha soroll dintre del vestuari del Madrid i són les 13:25 i aún no has dicho ni pío. Porque no había salido el tema todavía, pues que la situación sigue igual pues de tensa. Pídela, pídela, semana. No hagas como Coutinho, como Griezmann. Tranquila, pide el balón, que ve Coutinho. Pide el balón. Continúan las críticas dentro del club y desde la prensa señalando a Zinedine Zidane, que se la juega el miércoles. Esperemos, por el bien de la Liga Española, que el Madrid sea capaz de pasar, pero es la primera vez que yo, desde que sigo al Madrid, percibo que juega en casa contra el Borussia Mönchengladbach i no és favorit al 100%. Podeu seguir escoltant aquest cara a cara i la resta del programa a la web de Ser Catalunya i també a l'app.